Lo bueno, neta, es que recasco de Torzagatí, de que de Norí. Eh, hoy lo que queremos contaros, o bueno, nos encontramos en el cementerio municipal para daros cuenta de dos actuaciones que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Sestao eh, en este verano, y son dos actuaciones que estaban previstas en el, en el presupuesto para el año 2020, aprobado a finales de diciembre, con una partida económica, además, dotada de 290.000 euros. Eh, por un lado es eh, la construcción de un jardín de los recuerdos y por el otro la eh, creación de 200 nuevos columbarios eh, en esta parcela de cementerio que se encuentra a, a mis espaldas. Como decía, eh, dotamos con 290.000 euros a finales del año para realizar a lo largo de este año 2020 y, por lo tanto, además en una situación de, de crisis como la que venimos viviendo y probablemente a lo largo de los próximos meses también sufriremos, pues siempre está bien reactivar la economía a través de diferentes actuaciones y obras y que el tejido económico pues, bueno, vuelva a, a tener eh, que hacerse es y, y esté activo. En cuanto al jardín de los recuerdos, eh, es una idea que surgió o que viene de la pasada legislatura. Eh, como sabéis, eh, la nueva corporación se compuso en junio, entre una cosa y otra, después de las elecciones, y que hemos adaptado a las nuevas eh, costumbres funerarias que hay en, en la sociedad actual. Y, por lo tanto, eh, pues bueno, es una forma de seguir prestando un servicio de calidad y que no existía en nuestro, en nuestro cementerio municipal. Y hemos trabajado y madurado esta idea hasta, por fin, eh, dar con la solución adecuada. Eh, la gente opta cada vez más por la incineración de sus seres queridos y la idea que buscamos es crear pues, al fin y al cabo un espacio dentro del cementerio municipal, que como decía no existía hasta ahora, en el que la ciudadanía pueda depositar y despedirse eh, de sus seres queridos de forma íntima y quienes opten por esta opción puedan hacerlo sin ningún tipo de, de problema. Y decía que eran dos actuaciones, esa es por un lado y la otra es la creación de, de 200 nuevos columbarios. Ante la falta de columbarios que, que veníamos viviendo en ese estado desde hace un tiempo, eh, el proyecto contempla, como digo, la creación de 200 nuevos con la capacidad de albergar a más de 1.500 urnas, con lo que esperamos cubrir las necesidades eh, funerarias de la ciudadanía de Sestau para los próximos aproximadamente eh, 10 años. Todo ello se llevará a cabo durante el verano de 2020 eh, y, por lo tanto, eh, en esta parcela de 670 metros cuadrados, eh, veremos eh, construirse eh, esta actuación. Una parcela que, como podéis ver ahora mismo, eh, es un jardín eh, de césped, pero bueno, hasta hace pocos años eh, había cadáveres que, enterrados que han sido eh, exhumados. Estamos ante la inversión más importante que se ha realizado en el cementerio municipal, eh, probablemente en la última década, eh, y es por tanto un proyecto ilusionante. Creíamos que ya eh, tocaba actuar en el, ayuntamiento, en el cementerio municipal, y, y bueno, esta actuación o estas dos actuaciones conjuntas creemos que darán un nuevo aire y una nueva imagen a este cementerio. Aprovechando además eh, las competencias que el Estado de alarma confiere, eh, pues bueno, ya te la necesidad de contar con columbarios y a la mayor brevedad posible, esta actuación sí que queremos aclarar que la vamos a hacer por la vía de urgencia y la contratación también, eh, amparado siempre por la ley, eh, la vamos a realizar de esta forma para agilizar los trámites de forma que esté realizada eh, lo más pronto posible y ciudadanos y ciudadanas de ese Estado puedan acudir a este cementerio pues bueno, a depositar a sus eh, eh, las urnas o a sus seres queridos y a despedirse, a decir el último adiós. Bueno, pues el cementerio de ese estado tendrá un jardín de los recuerdos eh, formado por 202 columbarios y un espacio para depositar las, las cenizas. Estos trabajos se licitarán por un importe económico de 290.000 euros, dando comienzo a estos trabajos pues, este, este mismo verano. La manzana número 9, donde bueno, pues la tenemos aquí detrás, eh, se halla en el extremo noreste del recinto funerario, rodeada por hileras de, pues, bueno, de, de lo que son panteones... Y adosados eh, hasta bueno, pues escasos años, eh, ha servido como un terrario eh, donde realizar inhumaciones directamente bajo, bajo la rasante. Actualmente, este espacio se encuentra pues, rodeado de, de varios caminos, de acceso a los panteones y zonas de nichos. Eh, este ámbito de actuación cuenta con una superficie total de 671 metros cuadrados, con un desnivel del 10% con orientación sur. Este cementerio municipal se prepara para experimentar pues, bueno, una, una de las mayores transformaciones de los, de los últimos años, adecuarse a los nuevos tiempos y prestar un servicio de calidad a los y las vecinos y vecinas de este municipio de Sestao. Se ordenará la manzana número 9 eh, del cementerio municipal pues, mediante una actuación paisajística. Y, prestar un servicio, bueno, y prestando ese servicio de calidad y habilitando un lugar para el vertido y depósito de, de cenizas fúnebres. La solución pre, pues, pretende, ante todo, eh, renaturalizar eh, el ámbito, habilitando pues, nuevos usos fúnebres eh, mediante el empleo de elementos naturales. Eh, se pretende así generar un espacio de carácter eh, ajardinado para el desahogo de, pues, de este cementerio que, al final, todo, la mayor parte es hormigón, eh, care, eh, carente pues, bueno, de estos espacios verdes y naturales. De modo complementario, se habilitarán grupos de columbarios eh, donde depositar dichas cenizas, ambos usos o ritos, eh, se, se van a insertar dentro de un sistema paisajístico que persigue recuperar un espacio natural eh, para el cementerio. Con esta ordenación general eh, en obra eh, se realizarán una serie de excavaciones eh, adentrándose bajo lo que es la rasante de este terreno y se conformarán lo que son tres, tres parterres de similar tamaño. El parterre superior eh, quedará más o menos a esta altura donde estamos ubicados ahora, más a la zona norte, eh, dominará todo el resto del ámbito y se trata de un parterre prácticamente llano, de carácter transitable. El relleno, a su vez, hace que el parterre llegue en altura respecto al resto del ámbito, generando una clara jerarquía entre, entre los tres espacios. Dicho parterre contará con un laurel, eh, un alcorque circular eh, bajo su copa, donde poder celebrar rituales fúnebres, tales como el vertido de, de esas cenizas. Eh, ¿por qué? porque el laurel? Eh, los laureles eh, son símbolos de gloria y eternidad, se vienen empleando como especies simbólicas en, pues en, en los cementerios. El árbol, este árbol se rodeará eh, con un alcorque drenante, equipado entre otros con nebulizadores y ro, rociadores, que ofrece ayuda funcional eh, en el rito verti, eh, del vertido de, de, estos, de estas cenizas. Este parterre a su vez se abraza, va a estar abrazado, en este sentido, con un banco corrido ahí donde el relleno se detiene, que, hace las veces de, de, que va a hacer las veces de barandilla, de tope. Este banco se ubica en la cabeza de dicho muro y será de hormigón armado y de color blanco equipado con dos bancos de madera eh, de unos tres metros de largo cada uno. Este elemento ayuda a entender, pues en, ayudará a entender el lugar eh, como un punto desde donde otear el resto de, la, de lo que es la parcela, un tipo de, mira, de mirador va a ser. Debido al desnivel de la parcela será necesario la construcción de un muro de contención para la sujeción de este espacio, que en su punto de mayor altura alcanzará unos 2 metros 40 centímetros, que servirá para sujetar el parterre superior y que abelga a este parterre. Eh, albergará un total de 64 columbarios con una capacidad de almacenamiento de 480 recipientes. <coughs> Perdón. Pa eh, los parterres inferiores 1 y 2 eh, completarán la actuación y serán, pues bueno, transitables. No, no serán tan transitables. Serán superficies ajardinadas, tan solo se permitirá el tránsito entre itinerarios trazados. Dichos pasos serán de 2 metros de ancho. Eh, y se encontrarán ejecutados con un, firme y de, un, con un firme de asfalto y de color rojo. Ambos parterres encontrarán una cubierta vegetal con superficie de césped y, y un arbolado de, de mediano porte y con un tipo de hoja caduca. El primer parterre eh, que será más a la zona a la zona este cuenta con una superficie de 200 metros cuadrados y dispondrá de 63 columbarios con capacidad de almacenamiento para 486 eh, recipientes. Y, bueno, y finalmente el segundo, el que da ya la parte más, de, eh, más, a, más baja, que da más a la zona sur, cuenta con una superficie de 225 metros cuadrados y dispondrá de 75 columbarios con capacidad de almacenamiento para 606 recipientes. Estos espacios podrán, eh, tendr, tiend, tendrán la capacidad de seis eh, recipientes cada, cada columbario. En este lugar, una vez adentrado el visitante, eh, bajo, bajo la rasante y contra los muros de contención de los, bueno, pues de los tres parterres, eh, se habilitará un total de, de 202 columbarios con una capacidad que albergará unos 1.572 recipientes cilíndricos.